Nos encontramos en la avenida Vieites, y a la altura de la intersección con Alsina, en un sector comercial de la ciudad de Chacabuco. En el día de la fecha estamos avanzando dentro de lo que es el Plan Integral de Seguridad a través del programa Municipio Seguro, Botón Antipánico. Hemos recorrido los distintos comercios de este sector para ofrecerles una herramienta que es el Botón Antipánico a los comerciantes. Este es un programa que se viene realizando desde hace un año y medio a esta parte. Se llevan descargados más de 500 botones antipánico que el municipio los entrega en forma gratuita, no solo a los comerciantes, como en este contexto, sino también a víctimas de violencia de género, todo esto a requerimiento y con la intervención de la Fiscalía y del Juzgado de Paz. Nosotros estamos convencidos que esta es una herramienta más para fortalecer las políticas de prevención y, por supuesto, agradecer la excelente predisposición que tienen, en este caso, los propietarios de comercios para descargar esta aplicación. Bueno, el botón antipánico nosotros lo realizamos a través de una empresa que ha desarrollado el software, que es la empresa CU24, que es la que descarga en el teléfono celular. Este botón, cuando una persona, el usuario de este botón antipánico, tiene alguna sospecha o algún tema que tiene que ver con un hecho de inseguridad, accede a esta aplicación, pulsa el botón antipánico, este impacta en una central de monitoreo y la central de monitoreo va a enviar un recurso policial a través de la base de operaciones. Nosotros estamos convencidos que es una herramienta que viene dando excelentes resultados. Por supuesto que seguimos tratando de fortalecer lo que tiene que ver con herramientas para la seguridad de los ciudadanos. Para los comerciantes, en este caso que estamos entregando botón antipánico, se pueden dirigir a la Secretaría de Seguridad de Chacabuco en San Juan número 65. Ahí vamos a tomar los datos y después vamos a proceder a hacer la descarga del botón.